Ariadna, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, un gusto saludarte, Elia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edna. Gracias por entablar esta comunicación. Pues dábamos cuenta hace unos momentos de este estudio que revelan ustedes en México Evalúa. ¿Cuáles son los resultados y qué encontraron ustedes con respecto a esta famosa partida para los estados? Yo creo que el tema es sumamente relevante. O sea, la coyuntura en la que nos permite hablar de este asunto es relevante, pero el tema de fondo es que dentro de nuestro presupuesto existen cajones de gasto que no están bien regulados o que de plano no están regulados, y eso da espacio para manejo discrecional y hasta manejo político. Y es el caso de un ramo, es un ramo controvertido, en México Evalúa lo hemos estudiado y lo hemos señalado desde hace tiempo, que es el ramo 23. Voy a dar un poco de antecedentes para que reconozcamos pues, la naturaleza de este cajón de gasto. En el pasado albergaba la partida secreta del presidente. Es como el cajoncito de gasto donde pues, se tiene el dinero, pero no se rinde mucho cuenta sobre él, no hay criterios para asignar los recursos que tiene y que pues se presta entonces a prácticas discrecionales, prácticas que pueden ser cuestionadas. Uh-huh. Y hay otra cuestión que merece resaltarse. Es un rubro de gasto donde siempre se ejerce mucho más lo que aprueba el Congreso. Eso quiere decir que durante el ejercicio pues hay virajes importantes y donde se supera por mucho lo que el Congreso aprueba. Te voy a dar un ejemplo. En el 2016 se le aprobaron al ramo 23 146 mil millones de pesos, pero acabó ejerciendo 255 mil millones de pesos. Un 74% más. Estamos hablando, además de que pues es un monto de recursos bastante considerable, casi dos veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, cuyo presupuesto ejercido en el 2016 fue de 128 mil millones de pesos. Entonces, no estamos hablando de cacahuates, son montos importantísimos de dinero que, sin embargo, no están bien regulados. En el 2017 tenemos, dentro de este ramo existen diversos fondos. Creemos que el que atañe al caso Chihuahua, al que hace referencia el gobernador Corral, es el Fondo de Fortalecimiento Financiero. Este fondo en el 2016 tuvo aprobados 1.560 millones de pesos, pero gastó 65 mil millones de pesos, o sea, una barbaridad, 64 mil millones de pesos adicionales a lo que aprobó el Congreso. Esto lo que denota es que el Ejecutivo en el momento del ejercicio tiene amplios, un gran margen de flexibilidad para adecuar los presupuestos, tanto que en este fondo particular de fortalecimiento financiero gastó 4.000% más de lo que le había aprobado el Congreso. Me parece que no es una buena práctica, claro, tener estos virajes durante el ejercicio de gasto. Sí. En 2017, este fondo, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que es parte del ramo 23, tuvo aprobado 3.244 millones de pesos. Para septiembre del 2017, que es el último dato que tenemos, ya había gastado 32 mil millones de pesos, casi 33 mil millones de pesos. De 3.000 a 33 mil millones de pesos. Y se distribuyeron estos recursos, el estado que menos recibió fue Chihuahua con 61 mil millones de pesos y el promedio de este fondo se repartieron a los estados alrededor de 1.000 millones de pesos. Claramente Chihuahua fue el que menos recibió. Entonces, pues más allá de esta disputa particular que es de suyo relevante, me parece que el trasfondo es que puedan existir estos márgenes de decisión discrecional en materia presupuestal, que puedan existir estos virajes tan grandes. Entonces, ¿para qué queremos al Congreso aprobando los presupuestos? ¿Para qué la rebatinga presupuestal anualmente si el Ejecutivo puede gastar 4.000% más en un rubro de gasto? ¿Para qué los esfuerzos de tener presupuesto basado en resultados, indicadores de desempeño, cuando tenemos un cajón de gasto muy importante, porque hemos dicho que pues, en el 2016 ejerció más del doble del presupuesto de salud, que es de los más altos,
donde pues ni siquiera está regulado. Claro. Y esto quiere decir que todavía tenemos espacios para que se dé manejo político de decisiones económicas, en este caso de decisiones en materia de gasto. Y yo creo que pues necesitamos trabajar para hacer esos espacios de discreción, para hacer avanzar en la rendición de cuentas y en la transparencia presupuestal, porque nos atañe todo, porque al final del día es nuestro dinero. Bien. O inclusive el dinero de generaciones futuras, porque también ahí nos hemos endeudado aceleradamente estos años para gastar, para tener un gasto sobre el que hay discrecionalidad. A su consideración, de acuerdo con México Evalúa, ¿qué se tendría que hacer en ese sentido? ¿Deben desaparecer este tipo de partidas o solamente se deben de regular para evitar esto de uso discrecional? Todo gobierno, toda entidad que maneja un presupuesto, uh-huh, pues debe tener márgenes de flexibilidad, porque justamente un presupuesto se elabora con base en ciertos supuestos, en ciertas, y las cosas pueden cambiar. Puede haber una emergencia, puede haber una mala previsión, malas estimaciones. Entonces, se entiende que debe haber flexibilidad para asumir y poder responder a cosas extraordinarias. Pero sí creo que debe estar regulado. Muy bien. Edna, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Brenda? Mucho ¿Qué tal? Gusto. Muy buenas estás, tardes. Brenda. Igualmente, preguntarte, es más bien este ramo 23, para los que nos están viendo y no entienden muy bien de estos términos, ¿podríamos denominarlo como una caja chica de la cual no se puede comprobar? Pues le podríamos llevar que es un cajón de gasto. Uh-huh. Un cajón de gasto dentro de nuestro presupuesto, un rubro, que es está bastante abultado. Uh-huh. En el pasado sí tuvo ahí, en ese ramo estaba la partida secreta del presidente. Siempre pues ha sido un ramo, se le ha conocido como el ramo de gasto discrecional. El problema es que no son 3 pesos. Claro, rebasa el por problema, mucho lo autorizado, ¿no? Y rebasa por mucho lo que autoriza el Congreso. Entonces, yo creo que no es una buena práctica en este país y no sería, y en ninguna parte del mundo, que tengamos un cajón de gasto multimillonario, sin regulación, y donde además se pueda sobreejercer en las dimensiones que se sobreejerce en el caso del presupuesto federal de ramo 23. Claro. No son buenas prácticas, tenemos que erradicarlas, porque, como lo decía, es nuestro dinero, porque este país está plagado de carencias y de necesidades, y porque pues recursos que no están bien regulados pueden destinarse a fines políticos o a corrupción. Precisamente sobre ese punto quisiéramos preguntarte, Edna, ¿este manejo discrecional del ramo 23 puede terminar en hechos de corrupción? Es decir, una vez que se entregan estos recursos, ¿hay forma o posibilidad de saber en qué son destinados? Sí, porque la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda entrega la cuenta pública y está revisada por la Auditoría Superior de la Federación, y aquí viene... Y ahí viene pues a dónde se destinaron estos recursos. La Auditoría Superior de la Federación tiene muchas observaciones al gasto en este ramo. La Auditoría Superior de la Federación ha recomendado desde hace años regular este cajón de gasto. Y sí, ciertamente hay poca rendición de cuentas, pero sí, cuando le ha tocado fiscalizar o auditar recursos, ha tenido observaciones y encuentra irregularidades que deben ser subsanadas. Claro, y Edna, en este sentido, abundar más sobre el trasfondo político que ya nos señalabas hace un momento. Si bien el gobernador dice no se me ha entregado, y ya tenemos también la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, pero finalmente ustedes documentan en este análisis que dan a conocer que finalmente el Estado de México es donde sí se le otorgó dicha cantidad. Bueno, el Estado de México fue el que más recursos recibió del Fortafín en lo que va del 2017, para el 2017, y Chihuahua el menor. No tenemos pruebas en la mano, claro, para poder afirmar que hubo una decisión política de favorecer a partidos en el gobierno o donde hubo un proceso electoral
o sea, no tenemos, México Evalúa no es un ministerio público, no es la FEPADE, pero lo que sí podemos mostrar es lo que nos dicen los números. Y lo que nos dicen los números es que del Fortafín, el estado que más recibió en el 2017, casi con 6,000 millones de pesos, fue el Estado de México. Chihuahua recibió 61 millones de pesos. Entonces, claro, sí, una varianza y una brecha muy grande. Este variante y estas condiciones en un año, hay que decirlo, electoral. Edna, necesitamos hacer una pausa. ¿Nos podrías permitir un momento y seguimos continuando platicando sobre esto? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Platicábamos sobre pues este contexto también político en el que dan a conocer esta información. Preguntarte, ¿cuál es tu opinión de este clima? Pues que se ha enrarecido mucho últimamente. Se siguen destapando hechos de corrupción, pero también enmarcados en hechos de violencia en un año electoral. Bueno, pues me parece un año bien complicado, ¿no? Un preámbulo difícil para nuestro proceso electoral del próximo verano. Sí me preocupa, me preocupa pues el tono que se está dando entre los distintos equipos de campaña. Me preocupa que pues se sigan repitiendo, que sigan saliendo pues actos de manejo indebido de recursos, por un lado. Pero por otro lado, recordar a la audiencia pues que tenemos un esfuerzo de construcción institucional importante en materia anticorrupción, que estamos viendo cosas inéditas en nuestro contexto, ¿no? Es muy posible que el uso político, el presupuesto o de parte de algunos cajones de presupuesto haya sido una constante en nuestra vida política y económica por años, pero pues ahora están saliendo a la luz. Me parece que así como creo que hay cosas que están enrareciendo el ambiente, también hay cosas que nos indican que este país está cambiando, claro, que hay menos tolerancia a la corrupción, que hay tenemos a gobernadores bajo proceso, y que es un tema que nos importa a todos. Quizá es la primera vez en la historia del país, o en la historia por lo menos reciente del país, en el que el tema de corrupción va a estar en el centro del debate, y yo creo que nos va a dar mucho, nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Claro. Así como les decía, que es muy importante cerrar estos espacios de discrecionalidad en el manejo presupuestal, regular un cajón de gasto tan importante como el 23, también creo que es muy importante fortalecer a nuestras instituciones para que puedan detectar corrupción y sancionar corrupción. Claro. Y ojalá y que estemos en el camino para construir esta base institucional, esta base de instituciones del Estado mexicano para realmente controlar este problema. Entonces, que estoy viendo un país con doble cara, un lado ominoso y otro lado esperanzador. Ojalá y que los actores políticos se conduzcan con responsabilidad. La disputa por el poder genera las peores conductas en los seres humanos. Por eso necesitamos instituciones que regulen y que controlen esas conductas. Ojalá y que lo que hemos construido en materia electoral pueda contener ambiciones desbordadas y esta propensión a querer actuar al margen de la ley, ojalá, y que lleguemos a una elección pacífica y a un proceso de campañas donde tengamos propuestas para resolver los temas de los que hemos hablado en esta conversación y muchos más, y que el cambio de gobierno renueve nuestras esperanzas y una agenda de cambio para este país donde se privilegie la rendición de cuentas, el control del poder, los contrapesos al poder. Así es, pues esperemos que así sea. Edna, como siempre, es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Si nos lo permites, pues estamos ahí muy al pendiente y en comunicación para seguir platicando de estos temas. Elia y Brenda, un gran gusto conversar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad.